Saludos, señores. Continuamos con la tercera parte, señores, del fraude del bono navideño, porque así le vamos a llamar. Quiero que sepan que del 1.750.000 bonos navideños que el gobierno anunció, un 22.5%, que equivale a 394.021 tarjetas, no se sabe dónde está. No, las instituciones que supuestamente la iban a recibir nunca la recibieron. Esto asciende a un fraude colosal, un fraude mucho mayor que el de la tarjeta Supérate en días pasados. Estamos hablando nada más y nada menos que alrededor de 600 millones de pesos. Y yo entiendo que esta persona, que es quien la dirige al gabinete de política social de la presidencia, Tony Peña Guaba, debe llamarse a explicar dónde están esos bonos que faltan. Pero antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo, dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y dele me gusta si le gusta nuestro contenido, que es obvio que le encanta, porque este es el mejor canal del mundo, sin lugar a equivocarme. Seguimos con el tema, señores. Vamos a ver, porque por acá queda más informaciones. Bien, dice, de proporción en las entregas, a pesar de tener alrededor de 50.000 y 100.000 habitantes de diferencia entre cada una de las provincias, Azua, Sánchez Ramírez y Valverde recibieron la misma cantidad de tarjetas, 8.958 tarjetas. A La Romana le enviaron 10.201 tarjetas. A diferencia de Espaillat, que solo recibió unas 7.236. Esta última tiene 59.891 habitantes más que la ubicada en el este del país. Según cifras de la población del portal oficial de la República Dominicana, una plataforma oficial donde se publican datos estadísticos, así como en Barahona, donde se mandaron 7.018 tarjetas, mientras que la Altagracia, con 108.000 habitantes más, solo recibieron 5.811 bonos navideños. Señores, tienen que ver el video, porque acá aparecen unos bonos quemados para que sepan qué sucedió con los bonos. Dice, contradicciones comenzaron desde el anuncio. Dice, datos entregados al Listín Diario indican que solo un 20%, 350.000 tarjetas, fueron destinadas por el Gabinete de Política Social al programa Supérate, que dice haber enviado a las 31 provincias y el Distrito Nacional. Esto equivale a 525 millones de tarjetas. 552 mil, señores.
tarjeta. No, no. Estamos hablando de 500 en pesos, 525 mil millones de pesos, señores. Ahí sí. 525 millones de pesos depositado en las tarjetas. Y más del 40% de la tarjeta fueron entregadas a las alcaldías, gobernaciones, legisladores e iglesias. Sean un 20% por encima de lo prometido al momento del anuncio del programa. En la primera edición del programa, en diciembre del 2020, los senadores estaban supuestos a repartir el 28.800 tarjetas y los diputados 85.600, mientras que en la pasada Navidad del 2021, ambas cámaras recibieron en conjunto al menos 140 mil, según datos del Gabinete Social y del Administrativo de la Presidencia. Por segundo año seguido, el Senado y los diputados no respondieron a preguntas de este dinero sobre cómo fueron repartidas las tarjetas entre los 222 legisladores que conforman el Congreso Nacional. Otra institución que cayó ante los requerimientos de la información fue el Plan Social de la Presidencia, que recibió 150 mil tarjetas, según el Gabinete de Política Social. Durante las investigaciones que se iniciaron en el mes de marzo y que siguen a la espera de la entrega, la nueva documentación, fueron contados 28 ayuntamientos, solo 11 respondieron. Oigan bien, de 28, solo 11 respondieron, pero no fueron lo único que guardaron información. No quisieron dar información para que ustedes vean cómo es la cosa. El diario Hoy reportó el 4 de febrero que fueron quemadas, oigan bien, que fueron quemadas decenas de tarjetas del bono navideño en los alrededores de la avenida Gustavo Mejía Ricard. Litín le pidió el 20 de marzo al Gabinete de Política Social una relación de los beneficiarios. La tarjeta necesitan un número de cédula para ser activada. Su consumo y los establecimientos en que se produjeron, para aclarar dudas en torno a las entregas. Y es ahí donde yo quiero tratar el siguiente tema. Cuando las personas iban y cambiaban el bono navideño, ¿qué pasaba? Cuando las personas cambiaban el bono navideño, se le devolvía el bono navideño al beneficiario. Los comercios, los supermercados no se quedaban con el bono navideño. Y aunque sí se hubiesen quedado, ¿por qué tantas tarjetas quemadas? Lo que nos da a nosotros a pensar que estos bonos navideños, fueron negociados, estos que faltan. Seguimos.
Seguimos por acá, señores. En torno a las entregas. Casi un mes después, el 12 de abril, el gabinete respondió que respecto a dichas inquietudes, tenemos a bien indicar que esas informaciones son manejadas por las entidades financieras y comercio. Señores, entonces por acá dice, un mes y medio después, el 30 de mayo, el director de despacho del Gabinete de Política Social, Alex Moldan, dijo en declaraciones para Noticias SIN que el Banreserva tiene la metodología, como ellos son los que tienen el método de pago. Ellos van rastreando y día a día, o sea, van rastreando los cambios y día a día cómo se va consumiendo, y nos mandan un reporte más o menos diario. Dice, el diálogo evidenció que, contrario a lo que aseguraron a este medio, si reciben del Banreserva un informe periódico de cómo se van consumiendo los bonos navideños, pero no lo suministraron. O sea, que no lo suministraron. Bueno, señores, acá está cómo se suministró. Les recuerdo que a los interesados en ver este reporte completo, hicimos 3 videos. Ambos estarán en la descripción del video. En caso de que usted no pueda ver uno, es bueno que lo vea todo completamente. Para mí fue un completo placer pasarle estas informaciones, aunque en otros videos estaremos mencionando, porque hubo un fraude, señores, en el bono navideño del 2021, diciembre de 2021, hubo un fraude de alrededor de 600 millones de pesos, que esto tiene que aclararse, más grande que el del programa Supérate. Chao, se le quiero mucho y nos vemos luego.